hubo dos o tres oportunidades de inclusive hacer más goles por el tema de los postes. Preguntarte eso como primer punto. Y el segundo sería, ¿qué tan benéfico, qué tanto pudiera beneficiar para ustedes ya el regreso del avión Ramírez y de Byron Castillo como mínimo al partido de la sub-20? Bueno, primero en lo que te referís a la contundencia, no es que no nos preocupa, nos ocupa, es algo que venimos trabajando como otros aspectos del juego. Lo que yo te manifestaba la otra vez en la conferencia anterior era que lo que más tranquilo nos dejaba es que lo más difícil en el fútbol es generar esas situaciones. Seguiremos insistiendo en trabajar en la semana, en tratar de ser más contundente, porque la verdad que el equipo genera. Pero confiamos plenamente tanto en el trabajo como en la jerarquía de los jugadores que tenemos para quizás en lo que queda del torneo poder ser más contundentes. Después del avión y Byron, como venía diciendo también en las otras conferencias, para nosotros cuanto más herramientas tengamos, mejor como cuerpo técnico, porque nos da más opciones, porque alimenta la competencia interna y sobre todo teniendo en cuenta de dos jugadores de la jerarquía de los dos que me nombrás. Así que nada, es como hablábamos la otra vez, tratar de que ellos se sigan poniendo a punto y que en el momento que nos digan que están disponibles para poder competir por un lugar, obviamente lo harán. Pero en principio muy contentos de verlos adentro de la cancha, ¿no? Los dos. Francisco. Profesor, ¿cómo está? Felicidades por el triunfo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. La pregunta es muy concreta. ¿Qué hace mejor León? ¿Defender o atacar? Gracias y enhorabuena nuevamente también por el cero que colgaron atrás. Bueno, queremos hacer bien todo. Nosotros tenemos una manera de defender que es desde el esfuerzo, más allá de obviamente las posiciones, la táctica, desde la entrega y por el momento también nos gusta defender un poco más con la pelota. Yo creo que vamos en la construcción de ese equipo que queremos. Por momentos sale más, por momentos nos toca defender más bajo de lo que nos gusta, por momentos nos toca quizás adueñarnos de la pelota como pasaje del segundo tiempo. Pero creo que atacar también, por momentos atacamos bien, en otras quizás equivocamos. Somos un equipo en construcción que sigue creciendo, que gracias a Dios sigue ganando, que es lo más importante, lo más lindo, y que también lo importante es que a nosotros los triunfos no nos quitan de después analizar el partido más allá del resultado y saber que siempre hay cosas por mejorar, ¿no? En ambas fases. Gracias. No, por nada. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Gracias.